partido perfectamente. Fue con el Menorca y fue la segunda jornada de liga porque la primera no pude jugar y fue en la casilla contra lo que es bueno, el Bilbao Basket. Y en la casilla y bueno, la verdad que se perdió el partido, pero bueno, muy contento porque claro, pues fue un debut en una liga tan fuerte como era antes la LED y la verdad que bueno, pues se guarda muy buenos recuerdos y va a ser el típico partido que nunca voy a olvidar. Bueno, pues el mejor partido de mi vida, muchos, ¿no? Ha habido muchos. Gracias a Dios. La verdad que bueno, me quedo con, pues oye, la verdad que no te sabría decir ahora si uno a bote pronto, no sé, pero me voy a quedar, por ejemplo, con el último, ¿no? Que hemos jugado ahora, pues oye, por el momento en el que estamos, el último que hemos jugado ahí en Marín, que fue una victoria muy importante y la verdad que, oye, individualmente también me salieron bien las cosas, sirvió para que el equipo ganara y esperemos que vengan muchos partidos más, ¿no? Como este. Bueno, pues la verdad que puedo presumir de haber jugado con grandes jugadores, ¿no? Y siempre aprendes de todos, pero bueno, si te tuviese que decir así uno... Me acuerdo un americano que tuvimos en Menorca, Terrence Stewart, se llamaba, que era muy, muy, muy bueno. La verdad que el año que ascendimos, él fue seguramente el mejor americano exterior de la liga, era buenísimo. Y luego también en Inca tuve la suerte de compartir equipo con Anthony Stacy, otro americano que también era físicamente distinto a Stewart, ¿no? Era más... bueno... es que era gordito, era un tío gordito, pero tenía una clase bestial, era un anotador puro y la verdad que yo creo que con esos dos jugadores son con los que más he aprendido y seguramente los dos jugadores más difíciles que he defendido en esta liga, por supuesto. Pues la verdad que todos, de todos se aprende, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero bueno, siempre me quedo con el mismo porque es el que me dio la oportunidad, ¿no? Curro Segura, que me dio la oportunidad de debutar en LEB y que me dio también la oportunidad de debutar en ACB, ¿no? Que ha sido otro sueño de los que he conseguido. Pues seguramente me voy a quedar con las islas. En Menorca y en Mallorca tuve muy buenos años, se respiraba baloncesto y la verdad que se vivía muy bien. Y por supuesto no me voy a olvidar de Logroño, ¿no? Aquí estoy encantado, en mi ciudad, en el club que, pues bueno, que siempre he seguido, el club que más cariño le tengo y la verdad que bueno, pues... Pero bueno, si me preguntas de los sitios donde he estado danzando, me quedaría con las Baleares, ¿no? Con Menorca y con Mallorca. El triple en Orense, la del cuarto partido de playoff, por la dificultad del momento, por lo que significó, por todo, ¿no? La verdad que esa canasta hasta la fecha, yo creo es mi mejor canasta, ¿no? La más importante que he vivido. Sí, sueño cumplido, pues sí, he jugado mis partidos en ACB, ¿no? Que desde pequeñito, cuando iba al colegio, cuando iba a entrenar con los compañeros cuando éramos pequeños, pues era mi sueño, ¿no? Y puedo presumir de haber jugado, ¿no? en esta liga. Y bueno, también, pues oye, todo lo que ha sido por ejemplo, el ascenso, ¿no? Con Menorca ya hace muchos años, pues siempre guardas muy buen recuerdo. Pero seguramente me quedaría con mis partidos que disputé en la máxima categoría, ¿no? Del baloncesto nacional. Pues una espinita clavada, te voy a decir dos. Yo creo que esa pizquita de suerte que necesitaba para haberme quedado en ese mundillo, ¿no? De la ACB, porque bueno, pues yo recuerdo que si el equipo en el que estaba, uno de ellos, el Obradoiro, pues si se hubiera salvado, pues tenía contrato para el año siguiente y hubiera tenido más oportunidades. Bueno, no fue así y bueno, siempre te quedas con esa espinita, ¿no? De qué podía haber sido. Y luego también un recuerdo malo que tengo es pues cuando jugaba en Inca, mi primer año en Inca, antes la Copa Príncipe eran varios partidos y en semifinales pues hicimos un partidazo contra el equipo de allí, ¿no? El Palma Guamágica que había, era el otro equipo de la isla. Un ambientazo, les ganamos de mucho y nos metimos en la final y en la última jugada pues me lesioné el tobillo y me perdí la final. Además estaba en un buen momento de forma y bueno, siempre te queda el qué hubiera pasado, ¿no? Porque esa final la perdimos y qué hubiera pasado si a lo mejor yo podría haber ayudado al equipo. Siempre digo la misma, a mí me encantaría subir, ¿no? A ACB con el clavijo, ¿no? No sé si es un sueño, una utopía o puede ser una realidad. Vamos a luchar para ello, cada año es diferente y bueno, siempre ese sueño va a quedar hasta el final de mis días como jugador de baloncesto. Sí, 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 yo me veo... Yo siempre digo lo mismo, la gente me ve veterano. Lo importante es cómo se ve uno, ¿no? Yo creo que la edad no la marca el DNI. Yo creo que la edad la marca la cabeza, el cuerpo y yo ahora mismo estoy... Físicamente muy bien, mentalmente me encuentro de maravilla. Tengo 32 años,
vamos a intentar, bueno, no, vamos a seguir disfrutando y llegar al partido 500 y que luego vengan pues muchos más y que dentro de unos años pues estemos haciendo una entrevista parecida a esta, pero en vez de con un 4, con un 5. Gracias. Gracias a vosotros.